Regresamos con las noticias. Un conjuez de la Corte Constitucional, que al parecer fue eternado por el magistrado Jorge Pretel, no tenía tarjeta profesional. Esto quiere decir que como no es abogado, no podría reemplazar al magistrado. El magistrado Jorge Pretel, investigado por un presunto caso de corrupción en la Corte Constitucional, está una vez más en el ojo del huracán. En este caso, por postular al sacerdote Carlos Mauricio Uribe como conjuez de la Corte Constitucional en la demanda a la ley de extinción de dominio. Pero con dicha postulación infringió la ley. La ley estatutaria establece como incompatibilidad para ser juez la de ejercer el ministerio en cualquier religión. Uribe tiene estudios en derecho canónico, pero no es titulado en derecho, lo que lo inhabilita para litigar y para actuar como juez. Las normativas disciplinarias establecen que si el funcionario que actúa a sabiendas de que está incurso en una incompatibilidad, podría eventualmente ser disciplinado. En el caso de extinción de dominio, Pretel tiene intereses, pues 5 de sus predios están siendo investigados. Por ahora, la ponencia del caso quedó en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos, amigo de Pretel. Y pese a que la Alcaldía Mayor de Bogotá no autorizó las marchas por la ciudad en el Día del Hincha Verde, estos lo hicieron y al parecer se presentaron alteraciones del orden público. Pese a la decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá de no autorizar marchas en la conmemoración del Día Verde en la capital, estos no obedecieron y salieron a las calles. Aún se desconoce si estaban o no autorizadas estas movilizaciones por parte de los hinchas del equipo nacional de Medellín por diferentes vías de la capital. Al parecer, gracias a esto se registraron alteraciones del orden público. Se conoció que un hincha de Millonarios fue asesinado al parecer por miembros de la barra de Nacional cuando este se encontraba jugando un partido de fútbol en el sur de la capital. Ni la Policía Metropolitana de Bogotá ni la Alcaldía Mayor se han pronunciado frente al tema, pues al parecer estas marchas son una clara desobediencia de la orden dada por el distrito. Y en un vistazo al mundo, por error, un avión de la Fuerza Aérea iraquí, debido a problemas técnicos, dejó caer una bomba en cercanías a una base militar, dejando como saldo a 7 civiles sin vida. Un avión iraquí lanzó accidentalmente una bomba en un barrio al este de Bagdad, causándole la muerte a cerca de 7 personas e hiriendo a 16, así como la destrucción de varias casas. Según un informe preliminar, el avión Sukhoi ha estado tomando parte en los ataques aéreos contra los militantes del Estado Islámico. En uno de los ataques, una de sus bombas no se desprendió del avión durante la misión y luego cayó cuando el avión estaba regresando a la base. Decenas de personas se reunieron en el lugar después de la explosión en un intento por socorrer a los heridos. Minutos después llegó una ambulancia para trasladarlos al hospital. Tropas y aviones apoyados por combatientes musulmanes chiitas y una coalición liderada por Estados Unidos e Irak han estado luchando contra el Estado Islámico, que controla gran parte del oeste y el norte de Irak.